En el pasado, cuando la frontera entre humanos y Pokémon era difusa, había una llanura cubierta de hierba y un gran lago al pie de una montaña. Dos hombres vivían a los lados oeste y este del lago. Los dos hombres vivían de la caza de Pokémon. El hombre que vivía al oeste no era particularmente hábil, pero seguía estrictamente las reglas de la caza. El hombre que vivía al este era un cazador experto, pero a menudo ignoraba estas reglas. Un día, el hombre del oeste salió a cazar y vio un Rapidash en la llanura. Su exuberante melena brillaba hermosamente a la luz del sol. Cuando el hombre del oeste estaba preparando su arco, el Rapidash habló: "Ahora tenemos hijos. Si muero, no quedará ninguno de nosotros en esta llanura". El hombre del oeste bajó su arco y dijo: "Entonces no te mataré. Sin embargo, deseo tu hermosa melena, así que te pido que te conviertas en mi esposa". El Rapidash se convirtió en la esposa del hombre del oeste. Después de aproximadamente 2 meses, cuando Ponyta comenzó a aparecer en las llanuras, el hombre del oeste estaba montando a su esposa. Eventualmente, llegaron a un lugar donde muchos Rapidash y Ponytas estaban descansando. La esposa dijo: "Ellos son mis maridos, si lo necesitas puedes casarlos, si los tratas con cuidado no morirán. Sin embargo, no elimines a las Rapidash hembras ni a las Ponyta. Las Rapidash hembras son mis hermanas y los Ponytas son mis hijos. Eso significa que las Rapidash hembras son tus cuñadas y los Ponytas son como tus hijos". Unos días después, el hombre del este salió de casa. Cuando llegó a las llanuras, encontró un Ponyta. Inmediatamente disparó una flecha y terminó con su vida. Mientras seguía buscando más presas, se encontró con un Rapidash. Este era un Rapidash hembra. El Rapidash intentó decir algo, pero el hombre del este lo ignoró y le disparó su flecha. Luego, cortó la melena del Rapidash que había eliminado y, orgulloso de la hermosa melena, decidió presumirla al hombre del oeste. El hombre enrolló la melena alrededor de su cabeza y se dirigió a casa. Finalmente, cansado de caminar, el hombre del este decidió descansar bajo un gran árbol junto al lago. Mientras el hombre del oeste y su esposa, el Rapidash, caminaban por la orilla del lago, vieron un destello de la melena del Rapidash bajo la sombra del gran árbol. "Él es macho, no tiene hijos, así que si lo necesitas puedes casarlo", dijo la esposa. Con eso, el hombre disparó una flecha al Rapidash. Cuando se acercó a la presa, encontró al hombre del este tumbado ahí, envuelto en la melena del Rapidash. "Devuelve esta melena contigo, y cuando caces Rapidash, sigue las reglas que te he dicho". Con esas palabras, el Rapidash se despidió del hombre del oeste y regresó a las llanuras. Hubo una época en la que el vínculo entre Pokémones y humanos era difuso. En un pueblo costero habitaba un hombre. Un día mientras caminaba por la costa encontró a una Octillery hembra que había sido arrastrada a la orilla. El hombre tuvo relaciones con la Octillery y después la aventó de regreso al mar. Al día siguiente, él fue al mismo lugar y encontró de nuevo a la misma Octillery. Una vez más, él tuvo relaciones y la regresó de vuelta al mar. Una noche, varios días después, el hombre tuvo un sueño. En este, la Octillery le habló y le dijo: "No puedo estar contigo, pero te entregaré a nuestro hijo, el hijo tuyo y mío". La siguiente mañana, el hombre caminaba por la orilla del mar y vio a un grupo de personas jugando a la distancia. Todos ellos sostenían espadas muy largas mientras bailaban. El hombre se acercó a aquellas personas y mientras lo hacía, vio a unos Sharpedos jugando en la orilla del mar. Cuando este intentó acercarse más, los Sharpedos se lanzaron todos juntos al mar. Ellos voltearon hacia todos lados antes de irse nadando. En el sitio en donde estaban jugando los Sharpedos, había una espada muy larga tirada en la arena. Esta tenía una forma nunca antes vista y era muy filosa y puntiaguda. El joven tomó la espada y se dirigió al bosque. Mientras caminaba entre los árboles, se encontró a un Ursaring. Él deslizó la espada en la boca del Pokémon y logró hacerle un daño muy severo. Después la clavó en sus ojos y finalmente en el pecho del Pokémon. Es así que el Ursaring pereció fácilmente. Ese día el joven había eliminado a 30 de estos Pokémon.
Después de eso, el hombre siempre llevó consigo a aquella espada con la que siguió jugando a remover las partes de los Pokémon con los que se topaba en el camino. Un otoño, mientras el joven hombre buscaba madera para una fogata, él se perdió. Después de caminar por un rato, se encontró con una madriguera de unos Ursaring. Ahí estaba uno de edad avanzada, recostado en el suelo, quien lo miró y le dijo: «Ven aquí dentro». El hombre dudó en hacerlo, pero estaba oscureciendo y no le quedó de otra, así que se refugió en aquella madriguera. No pasó mucho tiempo en el que más y más gente ingresó en la madriguera. Mirando más de cerca, el hombre vio que todas las personas tenían heridas en sus rostros. Incluso algunos no tenían ojos. Estos platicaban entre sí, pero el joven las ignoró y decidió dormir. En algún punto, cuando despertó, encontró al Ursaring recostado a su lado. El hombre se quedó dormido de nuevo, pero cuando despertó una vez más, había mucha gente a su alrededor. Estos hablaban de algo, pero él no prestó atención y regresó a dormir. Cuando llegó la primavera, aquel Ursaring de edad avanzada le habló, diciéndole: «¿Quieres irte a tu casa? Entonces debería enviarte a casa, y cuando regreses, un Wailord será encontrado cerca de tu pueblo. Ve ahí, te enviaremos un hombre. Debes dejar tu espada atrás y traer un testigo. ¿Por qué hiciste esas cosas? ¿Cortar caras y narices?». El viejo Ursaring escoltó al hombre de vuelta a su pueblo. Una vez llegó, el hombre le contó todo lo que había pasado a los pobladores. La mañana siguiente, el joven junto con algunos pobladores fueron hacia la costa. Mientras caminaban, encontraron un Wailord de gran tamaño y cerca de la playa observaron a un Teddiursa. Cuando este vio al hombre, el Teddiursa se escondió en el bosque y un Ursaring muy grande salió en su lugar. Cuando el Ursaring corrió hacia el hombre, este intentó sacar la espada que había escondido, pero no pudo hacerlo, pues esta se había quedado atascada. Es así que corrió hacia el Pokémon y usó sus manos desnudas para atacarlo. Ambos se golpeaban la cara y se estrangulaban usando todas sus fuerzas. Ambos lo hicieron hasta perder la vida, colapsando uno encima del otro. Los pobladores volvieron y le contaron a otros lo que habían visto aquel día. Hace mucho tiempo, cuando la frontera entre los Pokémon y humanos no era muy clara, había una aldea en algún lugar. Un día, una niña de esa aldea fue a las montañas a recoger leña. Encontró madera seca, bien conservada, en lo profundo del bosque, por lo que siguió adentrándose más. Antes de darse cuenta, el sol se estaba poniendo y había perdido el camino. A su alrededor, había excrementos de un Typhlosion, lo que hizo que la niña se sintiera ansiosa. Justo en ese momento, apareció un hombre del otro lado del bosque. Su rostro no se parecía a nadie del pueblo, pero era muy apuesto. El hombre dijo: «Te has perdido, ¿verdad? Conozco el camino de bajada, pero con tu ritmo no llegaríamos antes de medianoche. Te llevaré de regreso mañana por la mañana, así que, ¿por qué no descansas en mi casa esta noche?». La niña no tuvo más remedio que aceptar la sugerencia del hombre. El hombre le tomó la mano y comenzó a caminar. Al caer la tarde, llegaron a una gran cueva. «Este es mi hogar. Debes tener hambre, ¿verdad? Espera aquí». Dicho esto, el hombre salió de la cueva. Después de que se fue, una luz roja brillaba desde lejos en las montañas y se escuchaba el sonido de los árboles agitándose. Al poco tiempo, el hombre regresó cargando muchas bayas rojas y dijo: «Come esto, luego vamos a dormir por la noche. Aunque te despiertes antes que yo, no mires mi rostro». A la mañana siguiente, cuando la niña despertó, el hombre seguía dormido. Ella respetó su promesa y permaneció acostada, esperando. Al poco tiempo, volvió a quedarse dormida. Se despertó con la voz del hombre. Cuando miró afuera, el sol ya se estaba poniendo. «Hoy comeremos bayas verdes, espera aquí». Dicho esto, salió de la cueva. Después de que se fue, la misma luz roja brillaba desde lejos y el sonido de los árboles agitándose resonaba una vez más. Para cuando el sol se había puesto por completo, el hombre regresó con muchas bayas verdes. Este le dijo: «Come esto, luego vamos a dormir por la noche. Aunque te despiertes antes que yo, no mires mi rostro».
La niña estaba preocupada, ya que su familia lo estaría también y quería volver pronto a casa. El hombre bostezó ampliamente y le dio una palmadita en la cabeza. En ese momento, ella olvidó por completo a su familia y a su hogar. Los dos comieron las bayas verdes juntos y luego se durmieron. La misma rutina continuó, despertando cuando el sol se ponía. El hombre salía a buscar bayas y ambos comían y dormían juntos. Eventualmente, la niña se dio cuenta de que el hombre era un Typhlosion. A medida de que se acercaba el invierno, el Typhlosion cavó más profundo en la cueva y le dijo a la niña: "Ve a buscar leña, rompe las armas de las partes altas de los árboles grandes". La niña intentó hacer lo que el Typhlosion le había indicado, pero los árboles altos le daban mucho miedo, por lo que solo pudo trepar a los más bajos. Cuando trajo algunas ramas, el Typhlosion le dijo: "Eso no servirá. Si no son de las ramas altas, los humanos nos van a encontrar". Cuando comenzó a caer la nieve, ambos vivieron en lo profundo de la cueva, durmiendo la mayor parte del tiempo. Había suficiente comida. Ocasionalmente despertaban, comían y luego volvían a dormir. Un día, cuando despertó, la niña estaba sosteniendo a un niño. Después de varios días y noches, el Typhlosion dijo: "Tu padre te está buscando, pero tú eres mi esposa, así que no puedo devolverte. Tendré que pelear con él". La niña suplicó: "Por favor, no lo hagas, no elimines a mi padre. ¿Cómo podré vivir contigo si eliminas a mi propia familia? Eres una buena persona, así que por favor quédate aquí conmigo y duerme". "Está bien, quedémonos aquí y durmamos". El hombre asintió. A la noche siguiente, el Typhlosion despertó a la niña y le dijo: "Tu padre está cerca, ve y mira". Cuando la niña salió, una tormenta de nieve caía con fuerza. Ella trepó a un árbol bajo y rompió una rama. Cuando regresó a la cueva, el Typhlosion estaba cantando una canción que nunca antes había escuchado. "Rompiste una rama, ¿verdad? Pronto tu padre vendrá aquí. Voy a hacerle algo malo a tu padre. Si soy asesinado, toma mis ojos, mi voz y mi corazón. Haz una hoguera en donde fui asesinado y quémalos. Y mientras arden, canta esa canción hasta que el fuego se apague". La niña dijo: "Por favor, no lo hagas, no elimines a mi padre. Si alguien debe morir, que seas tú. Adiós. Nunca nos volveremos a ver". Con esas palabras, el Typhlosion salió. Después de un rato, hubo un gran estruendo, y cuando la niña miró afuera, vio que su padre había eliminado al Typhlosion. Ella salió corriendo y le dijo a su padre: "Padre, has eliminado a mi esposo. He estado viviendo con él todo este tiempo. Era mi esposo. Por favor, dame los ojos, la voz y el corazón de mi esposo, el Typhlosion". La niña hizo una hoguera en el lugar donde el Typhlosion había sido eliminado y puso sus ojos, voz y corazón en las llamas. Cantó la canción que el Typhlosion le había enseñado hasta que el fuego se apagó. El padre de la niña construyó una pequeña cabaña en el borde de la aldea para que la niña y su hijo vivieran. Eventualmente, llegó la primavera. Los jóvenes del pueblo a menudo molestaban y atormentaban a la niña y a su hijo. Con el tiempo, empeoró, y un día intentaron cubrirlos con una piel de Typhlosion. La niña regresó a casa y rogó a sus padres: "Por favor, díganle a los aldeanos que dejen de molestarnos. Si nos ponen esa piel encima, seguramente nos vamos a convertir en un Typhlosion. De hecho, ya somos mitad Typhlosion". A pesar de las súplicas de los padres, los aldeanos no escucharon. De hecho, les pareció aún más divertido, y finalmente cubrieron a la niña y a su hijo con la piel de un Typhlosion. En ese momento, aullaron fuerte y desaparecieron en lo profundo del bosque. Nunca más se les volvió a ver. Y así, la gente entendió: los Typhlosion son seres mitad humanos. En un pasado distante, cuando la frontera entre Pokémon y humanos aún era difusa, había una mujer y sus compañeros. Todos los días se la pasaban aburridos, por lo que a menudo capturaban Slakoths que vivían en el bosque cercano. Hacían cosas crueles con los Slakoth capturados, a veces eliminándolos por diversión, removiendo sus ojos y orejas. Un día, la mujer caminaba sola por el bosque y vio un Slakoth colgando de un árbol.
Subió al árbol para atraparlo, pero se resbaló y se lastimó. En ese momento, apareció un Vigoroth. Este Vigoroth tenía una oreja desgarrada. La mujer asustada intentó huir, pero su pierna herida le dolía tanto que no podía moverse. El Vigoroth con la oreja desgarrada la atacó de repente al verla. La mujer perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en un lugar desconocido. Frente a ella había un lago cristalino, rodeado de árboles, de los cuales colgaban muchos Slakoths y Vigoroths. Todos los Pokémon llevaban heridas en alguna parte de sus cuerpos, marcas dejadas por la mujer y sus compañeros. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que algunos de los Slakoths colgando de los árboles eran cadáveres. Eran los mismos Slakoths que la mujer y sus amigos habían eliminado y desechado. Los Slakoths estaban arrojando esos cadáveres al lago. Aterrada, la mujer intentó huir, pero apareció un Slaking. Este Slaking también tenía una oreja desgarrada. La mujer se dio cuenta de que era el mismo Vigoroth que había visto antes, y el miedo la abrumó, lo que la hizo desmayarse una vez más. Cuando la mujer recuperó el conocimiento, se encontró en la entrada del bosque cerca de su casa rodeada de sus amigos. Ellos la llevaron de regreso a su casa. Un tiempo después, la mujer dio a luz a un niño, pero no era un niño humano, era un Slakoth. Ella tenía la intención de abandonarlo, pero no pudo hacerlo. Dejó de reunirse con sus amigos y decidió criar al Slakoth. Un día, sus amigos, preocupados por ella, visitaron el área cercana de su casa. Ahí encontraron a un Slakoth durmiendo. Era el hijo de la mujer. Como siempre lo hacían, lo atraparon, jugaron con él de una manera cruel y le quitaron la vida. Tomaron sus restos y se dirigieron a la casa de la mujer. Cuando ella vio al Slakoth eliminado, la mujer fue abrumada por la tristeza. Agarró el cuerpo y corrió al fondo del bosque. Sus amigos, sorprendidos, la persiguieron. A medida que se adentraban más en el bosque, el entorno se abrió de repente y encontraron el mismo lago cristalino de antes. Alrededor del lago había muchos Slakoths y Vigoroths. La mujer estaba de pie frente al lago y sosteniendo el cuerpo sin vida del Slakoth, se arrojó al agua. Después, los amigos de la mujer comenzaron a tratar a los Slakoths como compañeros, tal como ella lo había hecho en sus últimos momentos de vida.